Bienvenidos una vez más a Fotocasión. Algunos os estaréis preguntando qué hago rodeado de tanto verde. Y es que hoy vamos a probar una cámara en un país que tiene mucho que ver con este color. Estoy en Irlanda. Y venimos a probar una nueva cámara de Sony. Si quieres saber de qué cámara se trata, aunque me imagino que por el título ya lo sabrás, pero en cualquier caso, hagamos como que no. Si quieres saber de qué cámara se trata, te espero después de la entradilla. Bueno, pues como os decía hace un momento, hemos venido a Irlanda a probar esta nueva cámara de Sony, la 7R4. Una cámara que es la primera de la nueva generación. Y esta R significa que nos vamos a encontrar con una cámara con un sensor de gran resolución. En concreto, en este caso, aumenta hasta 61 megapíxeles. Ahora mismo estoy esperando que comiencen las charlas que nos van a dar para presentarnos la cámara. Vosotros esta parte, no sé si os pondré algo, pero en cualquier caso no la vais a tener que sufrir. Y vamos a ir luego directamente a probar la cámara, a tener unas primeras impresiones y compartirlas con vosotros. En cualquier caso, una cámara con 61 megapíxeles de resolución, pero que promete ser mucho más rápida que sus antecesoras y que cámaras con sensores de formato completo y resoluciones similares. Veremos luego si esto es real. Algo que tienen en común todo este tipo de presentaciones, independientemente del lugar donde se celebren, es que existe un horario con una serie de presentaciones que al final lo que significa es que vas a tener la cámara relativamente poco tiempo. Comenzamos con unas presentaciones del propio producto y de la situación del mercado a cargo de diferentes personas de la propia marca. Pasamos a un set que vamos a ver después y en el que pudimos probar la cámara, y después, tras otra ronda de charlas, tuvimos la cámara un tiempo. Es decir, apenas una toma de contacto. Bueno, pues ya terminaron las presentaciones y ahora vamos a lo que interesaba, que era tener la cámara en la mano. Vamos a empezar por una serie de sets que han preparado la gente de Sony para probar la cámara, y no obstante, luego saldremos a dar una vuelta y os contaré un poco cómo se siente en mano. Vamos a dar una vuelta por aquí. Diferentes montajes para que hicieras fotografías de producto que hemos utilizado en este propio vídeo, y luego otro set para probar algunas funciones. Esto está sencillo porque este señor nos está ayudando a configurar la cámara para no perder tiempo, lo cual se agradece cuando tienes la cámara durante un tiempo limitado. Y es que en estos eventos no sobra el tiempo y al final tienes que decidir si haces fotografías para intentar llevarte una impresión de la cámara, de su manejo, o repasas las características técnicas y grabas la misma. Yo opté por utilizar la cámara para poderos transmitir mis impresiones, y aquí algunos ejemplos de fotografías con sus recortes. Tomar las fotografías a veces era un poco caótico por la cantidad de personas con tiempo limitado que tenían que probar la cámara. En estos sets pruebas diferentes funciones, y una que funciona realmente bien es la de seguimiento al ojo. Habíamos visto las presentaciones, vídeos en los que veíamos la mejora, pero realmente esta existe y es impresionante. Es una de las funciones que quiero probar en la prueba en profundidad que haremos más adelante. En este otro set se buscaba que probaras la ráfaga de 10 fotogramas por segundo de la cámara, que permitía captar este tipo de imágenes. Ya hemos hecho un poco el ganso con el tema de los hielos. Habéis visto que hemos captado la fotografía aprovechando los 10 fotogramas por segundo de la cámara, que suena en ráfaga así. Ya sé que esto no os ha valido para nada y queréis ver otra cosa, que es lo que os voy a mostrar ahora. Tras estos minutos en los set, tuvimos casi 2 horas más de presentaciones. Os voy a ahorrar eso y os voy a hablar de un elemento que es fundamental en esta cámara, y es la cámara físicamente. Cuando la ves, piensas que vas a tener en mano una A7 como cualquier otra, pero sin embargo, al cogerla, notas que algo ha cambiado. Comenzando por la empuñadura, que es más grande, es más profunda y mucho más cómoda. La botonería en general también ha crecido en tamaño y cuenta con un tacto mucho más agradable, algo muy útil cuando tienes que manejar diferentes mandos sin apartar el ojo del visor o con guantes. Las ruletas superiores también ofrecen cambios, con un bloqueo en la de compensación y con un relieve lateral que hace mucho más agradable su accionamiento. También en el lateral, cambios. Las tapas ahora son mucho más sólidas y transmiten una mejor sensación. Una cámara que transmite mucha mayor solidez que sus hermanas, que además ha mejorado su sellado, que también ha sumado en lo que es el visor electrónico. En este punto Sony había quedado un pelín rezagada con su anterior generación. Pequeños detalles que hacen que esta cámara sea un paso importante hacia adelante.
Tras finalizar el segundo bloque de presentaciones al que hacía referencia antes, tuvimos la oportunidad de disponer de las cámaras libremente unos minutos. Decidí dar un paseo e ir realizando tomas con el 35 1.8, otra novedad presentada pero que ha quedado eclipsada por la cámara. De nuevo recortes, en muchas ocasiones realizados a una apertura 1.8 que demuestra las capacidades del sensor y el objetivo. Sony con esta cámara quiere marcar un nuevo estándar en esta tipología de modelos. Cámaras de muy alta resolución, 61 megapíxeles en este caso, y que no supongan renunciar a la velocidad. Como digo, realmente no tuvimos mucho tiempo para probar la cámara, pero sí para hacernos una idea de las virtudes de la misma. Sony quiere marcar ese estándar con una cámara de 61 megapíxeles, una ráfaga de 10 fotogramas por segundo, una mejora en la ergonomía, en la disposición de los botones, en el tacto de los mismos y mejoras en funciones ya conocidas como ese seguimiento al ojo en cuanto al autofoco o esas fotografías de alta resolución que permiten apilar 16 fotos sin interpolar píxeles. Aspectos que ya veremos en detalle en la futura prueba a fondo. Sony presenta un nuevo modelo que supone un nuevo paso adelante en su concepto de sin espejo. Como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Si te ha gustado el vídeo, déjanos tu like y suscríbete para ver no solamente esa prueba a fondo, sino los futuros vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.